Bienvenidos a un nuevo programa de la revista MSP. En esta ocasión hablaremos sobre el baricocelio una enfermedad que afecta a los hombres y pueden producir esterilidad en ellos. Para ello tenemos al doctor Cristian Palma, urologo andrólogo de la Universidad de Chile. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien y muy contento de poder participar hoy día con este tema tan interesante eh, y hablar sobre la vasectomía. Perdón, sobre el varicocele que es vasectomía. Sí. <laughs> Ok, doctor. Muy bien. Queremos saber en esta ocasión cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Sí, el varicocele generalmente se produce dentro del testículo o en el testículo izquierdo eh, la mayoría de las veces, y esto es porque eh, el varicocele finalmente es una varice en el testículo. Entonces lo que se genera es un aumento del de tamaño de las venas que llegan al testículo, principalmente en el testículo izquierdo, porque las venas del testículo izquierdo drenan muy arriba en la vena renal, o sea, llegan hasta el riñón, y eso hace que tengan mayor presión y por lo tanto que estas venas se pueden dilatar. Pero en resumen, para que ustedes lo puedan entender de forma fácil, el varicocel es una varice pero que está en el testículo, que aumenta la temperatura del testículo y que principalmente se puede ver en el testículo izquierdo, pero también uno lo puede ver en, la, en los dos testículos al mismo tiempo. Muy bien, doctor. Eh, de acuerdo a lo que usted nos dice, queremos saber también qué síntomas puede presentar una persona o un hombre que padece esta enfermedad. En general, los síntomas del varicocele es una molestia, un dolor que no es un dolor agudo, es un dolor más bien pesado, es un dolor que aparece por las tardes, después de hacer ejercicio, después de caminar mucho. Eh, es un dolor que es continuo y todos los días el paciente tiene este dolor en este testículo izquierdo, principalmente, como yo les decía, después de estar mucho tiempo de pie. Ok. Eh, sabemos que el varicocele se suele diagnosticar a raíz o a través de una exploración física. ¿Qué parámetros o qué herramientas utilizan los médicos para hacer un buen diagnóstico? Muy buena pregunta. En general, el varicocele lo primero que hacemos es examinar al paciente y este varicocele se palpa y luego de eso se realiza una ecografía testicular una ecografía testicular con una cosa que se llama doppler para poder ver el tamaño del varicocele y la gravedad que se puede diferenciar el leve moderado o severo según el tamaño de dilatación de estas venas bueno doctor eh, algunas personas pues han, han mandado algunas preguntas y entre ellas que el varicocele tiene tres tipos. ¿Cuáles son? ¿Nos puede decir qué tipos tiene esta enfermedad? Lo más simple es decir, el varicocele puede ser leve, moderado o severo, o decir que si es que el varicocele es palpable o no palpable. Mm -hmm. Cuando un varicocele es palpable, eso quiere decir que el médico al tocar el testículo lo siente. Quiere decir que es un varicocele que tiene una o que puede tener una repercusión en el futuro desde el punto de vista de la fertilidad del paciente. Doctor, para que no, hayas, no hayan errores en el tratamiento, ¿qué debe tener en cuenta el médico primario al momento pues, de diagnosticar este tipo de enfermedades? En general, primero el varicocele es frecuente. ¿ya? Uno de cada cinco hombres va a tener un varicocele, pero no todos los hombres van a hacer síntomas. El varicocele solamente se opera o hay que hacer un tratamiento en el caso de tener síntomas, que el síntoma es. El dolor. La otra causa de que un paciente requiera un tratamiento es si es que tiene un varicocele palpable y tengo una alteración del espermiograma. Si un paciente tiene una alteración del espermiograma, o sea, una alteración de su fertilidad y su varicocele no es palpable, por lo tanto quiere decir que es un varicocele pequeño, no requiere de cirugía ni de tratamiento. Por lo tanto, tratamos al paciente cuando hay dolor. Y se confirma el varicocele a través de una ecografía. Tratamos al paciente cuando tiene una alteración de su parámetro de fertilidad a través del espermiograma y tenemos un varicocele palpable. Doctor, eh, bueno, hay muchos hombres que se preocupan. A cuando tienen este tipo de enfermedades, porque puede afectar su área sexual. Entonces queremos saber, o las personas quieren saber, si esto produce disfunción sexual. Para nada. El varicocele no tiene ninguna relación con ningún tipo de disfunción sexual, ni, ni disfunción en la eyaculación, ni problemas desde el punto de vista de la erección. Debido a la dilatación de las venas del cordón espermático que drena el flujo sanguíneo del testículo, la temperatura puede aumentar en esta área y disminuir la calidad de la esperma. Esto podría ocasionar infertilidad en el hombre, ya que usted anteriormente nos habló un poco sobre la temperatura. Así es. Eh, hay varias cosas, el aumento de temperatura, la llegada de algunos tóxicos al testículo pueden generar alteraciones del de espermiograma y por lo tanto generar una infertilidad. Pero repito, eh, si, un, primero, una pareja es infértil luego de un año de estar en, en, intentando tener un hijo. Si al cabo del año no, ha, no han logrado tener un hijo en mujeres de menos de 35 años, si su pareja tiene más de 35 años, hay que esperar solamente seis meses. Eh, si es que al año no han logrado tener un embarazo, se realiza un espermiograma, ese espermiograma sale alterado y se confirma que el paciente tiene un varicocele, es en ese minuto en donde se realiza la cirugía para intentar mejorar el espermiograma y por lo tanto aumentar las probabilidades de embarazo. Bueno, doctor, otra de las preguntas que tenemos es qué cuidados debe tener una persona o un hombre después de este tipo de tratamientos. En general, después de la cirugía de varicocele, el paciente a lo más va a estar una noche en el centro eh, médico, en el hospital o en la clínica donde se realizó la cirugía. Y son aproximadamente unas tres semanas en las cuales el paciente no puede realizar actividad física y a la semana, luego de la cirugía, tiene que tener un control posoperatorio. Pero en general, dentro de las cirugías urológicas, es de la cirugía más simples y pequeñas y que requieren mínimos controles y este eh, reposo sin actividad física por eh, tres semanas. Pero si un paciente se opera hoy día, aproximadamente a los cuatro o cinco días ya puede estar trabajando y haciendo su vida prácticamente normal. Doctor, eh, ¿cree usted que esta condición puede afectar a la autoestima y a la salud mental de los hombres? En general, si tenemos un paciente que esté con mucha molestia, que todos los días está con dolor y que no puede realizar actividad física porque luego de la actividad física queda con dolor testicular, sí, en general podría haber verdad alguna alteración de la autoestima o verdad el dolor que se mantiene constante puede producir en algunos pacientes eh, disminución del ánimo verdad y las ganas de hacer cosas por lo tanto sí es muy muy poco frecuente en general las molestias del varicocele son molestias leves que son bien toleradas pero que son continuas doctor estábamos hablando que eh, algunos hombres pues cuando se hacen o tienen este tipo de de enfermedad no pueden hacer esfuerzos o sea por ejemplo como durante un servicio militar qué consecuencias puede traer esto por qué no pueden de pronto hacer esfuerzo eh, después de este de tratamientos acerca de, del varicocelio? Sí, siempre se pide evaluar a los hombres que van a entrar a, a un servicio militar para ver si es que tienen varicoceles. ¿Por qué? Porque él va a estar sometido a carga física importante, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que todos los días, luego de hacer esta, est, este ejercicio, verdad, va a quedar con dolor testicular y, por lo tanto, va, va, o puede llegar a producir una inhabilidad, que no pueda hacer todos los ejercicios que quieren o que quiere realizar en su servicio militar. Por lo tanto, esa es la, esa es la razón de por qué se examina a los pacientes eh, antes de entrar a los servicios militares. Doctor, tenemos conocimiento de que se pueden desencadenar varias, varias complicaciones cuando la persona o el hombre no quiere asistir al tratamiento. ¿Nos puede mencionar una de ellas o varias de ellas, por favor? En general, si es que hay un varicocele severo, ese hombre puede, puede terminar con una disminución del tamaño del testículo en donde está el varicocele. Por lo tanto, esa sería una de las complicaciones más importantes, la disminución del tamaño del testículo en varicoceles severo. Otra complicación sería, como lo habíamos hablado, el tema de la infertilidad. Por lo tanto, también ahí hay una complicación. Y la tercera va a ser el dolor, que el dolor va a generar una molestia, pero va a alterar la calidad de vida y por lo tanto puede tener complicaciones como habíamos conversado dentro de calidad de vida, autoestima o ansiedad. Bueno, doctor, anteriormente también habíamos hablado de tratamientos, pero quiero profundizar un poco más sobre eso. ¿Qué tratamientos so pueden controlar este tipo de patologías, este tipo de, de enfermedades, para que nos hable un poco más sobre ellos, por favor? Sí, en general, cuando tenemos un varicocele eh, palpable y el paciente tiene una alteración del espermiograma y no ha logrado un hijo, o sea, tiene infertilidad, uno debe realizar una cirugía que se llama cirugía del varicocele o varicocelectomía. En general, esta cirugía se realiza eh, para ligar las venas que llegan al testículo y que están dilatadas. En el, en, y lo mismo se realiza si es que un paciente tiene dolor testicular producto de un varicocele. Bueno, doctor, eh, también para finalizar, quiero preguntarle por qué es tan importante ir al andrólogo. En general los andrólogos lo que hacemos son varias cosas. Vemos disfunciones sexuales masculinas, evaluamos la infertilidad de los hombres o hombres que tengan algún problema de infertilidad y realizamos también eh, métodos anticonceptivos como vasectomía, ¿verdad? Para prevenir eh, futuros embarazos en parejas que no deseen tener más embarazos en el futuro. Por lo tanto, en general la consulta al andrólogo es, o urólogo es por disfunción sexual, es por problemas de fertilidad o es por anticonceptivo. También generamos o realizamos cirugías de reconstrucción que pueden ser la re, re, un paciente que se haya hecho una vasectomía que quiera recuperar su fertilidad o eh, el implante de algunas de algunos implantes de prótesis de pene, por ejemplo, en pacientes que tienen disfunción eréctile severa. Bueno, doctor, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista y por haber aclarado el tema de, de la enfermedad, lo que es el varicocele a todas las personas que están conectadas con nosotros y gracias también a las personas que nos acompañan. Recuerden que para más información visitar www.medicinaysaludpublica.com. Hasta entonces. Mucho.